Esto es Hechos Internacionales, el lugar donde puedes conseguir la mejor información sobre lo que acontece diariamente dentro y fuera del país. Se dicen que las mujeres se las traen entre manos, pero Nancy Pelosi, la mujer que le rompió en la cara el discurso al presidente Donald Trump, se las trae más que entre manos, se las trae con todo. Esta mujer, que es contrincante partidista del presidente de los Estados Unidos, se reunirá con el presidente interino Juan Guaidó y la expectativa crece por esta reunión. Pero esto no es lo único que causa curiosidad, porque Guaidó y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, Tony Marval, también se vieron las caras en Miami y todos se preguntan qué fue lo que pudieron hablar. En breve te lo contaremos y también te hablaremos un poco sobre la amenaza que Diosdado Cabello le hizo al presidente interino en víspera de su regreso. No puedes perderte las noticias del día porque están que queman. Y recuerda compartir esta información con tus familiares y amigos. Comencemos de una vez. La expectativa sobre los resultados de las reuniones que ha mantenido el presidente encargado de Venezuela crecen por la importancia de los personajes que le han acompañado. Este es el caso por el encuentro que sostendrá en el Capitolio con la presidenta de la Cámara de Representantes del Senado, Nancy Pelosi. Esta sería una de las varias reuniones que ha sostenido el mandatario interino desde su llegada a Estados Unidos con distintos funcionarios del gobierno norteamericano en pro de recuperar la libertad y la democracia de Venezuela. Guaidó y Pelosi coincidieron este martes 4 de febrero en el Senado durante el mensaje anual del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el que su homólogo Juan Guaidó estuvo como invitado de honor. Pero ¿quién es esta mujer, Nancy Pelosi, que se atrevió a romper el discurso de Donald Trump sobre el Estado de la Unión? La líder de los demócratas en el Congreso de Estados Unidos, Nancy Pelosi, es la mujer que rompió el martes su copia del discurso del presidente Donald Trump sobre el Estado de la Unión. En un duro gesto político tras escuchar al mandatario promocionar sus logros en el cargo. La presidenta de la Cámara de Representantes, que estaba ubicada detrás de Donald Trump y junto al vicepresidente Mike Pence, durante la ceremonia en el Capitolio, tomó el documento y lo destrozó de manera muy visible. Cuando un periodista le pidió que explicara por qué lo había hecho, Pelosi dijo que era lo más cortés considerando la alternativa. La tensión entre ambos se sintió desde el comienzo del acto, pues al llegar, Donald Trump rompió con la tradición al no saludar a Pelosi, quien se quedó con la mano extendida. Luego, mientras Trump hablaba, la líder demócrata, sentada siempre en silencio detrás del mandatario, frunció el ceño en repetidas ocasiones, sacudiendo la cabeza y sonriendo irónicamente. Para finalmente romper su copia del discurso mientras los republicanos aplaudían de pie al presidente al final de su discurso. Más tarde, en Twitter, la líder política de 79 años dijo que los demócratas nunca dejarán de extender la mano de la amistad para lograr que las tareas se lleven a cabo. Trump fue llevado a un juicio político por la Cámara de Representantes hace 6 semanas y el episodio con Pelosi ocurre un día antes de que el Senado vote seguramente la absolución del presidente por los cargos de abuso de poder y obstrucción de la justicia. En medio de la coyuntura por el proceso de destitución, Trump, de 73 años, ha atacado con frecuencia a Pelosi, llamándola la loca Nancy o la nerviosa Nancy, por ejemplo. La Casa Blanca respondió con rapidez al gesto de Pelosi este martes, asegurando que insultó a los estadounidenses reconocidos por el discurso de Donald Trump, entre los que se encontraban un aviador veterano, una bebé prematura y una familia militar en duelo. Ese es su legado, escribió en Twitter la Casa Blanca sobre Pelosi. Mientras que el senador republicano Marco Rubio dijo que Pelosi se avergonzó a sí misma al romper el discurso. Por otra parte, en lo que representó un apoyo del Poder Legislativo al Poder Judicial en el exilio, el presidente del Parlamento y reconocido como jefe de Estado interino de Venezuela, Juan Guaidó, se reunió en la ciudad de Miami, en Estados Unidos, con la máxima autoridad del Tribunal Supremo de Justicia Legítimo, magistrado Tony Marval. En el encuentro calificado por Tony Marval como cordial, estuvieron otros magistrados que integran el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, donde conversaron sobre la necesidad de continuar en la lucha para salir del régimen de Nicolás Maduro. En este sentido, tanto Juan Guaidó como Tony Marval se comprometieron a unir esfuerzos para la recuperación de la libertad en Venezuela.
La cita entre ambas autoridades que se escenificó en el Miami Airport Convention Center, previo al acto que encabezó Guaidó el pasado fin de semana con la diáspora venezolana en el estado de Florida. Tras estas reuniones, el presidente interino de Venezuela destacó el compromiso del mandatario estadounidense con la causa de su país. Enfrentamos una dictadura que persigue, tortura, secuestra, amenaza de muerte y que atentó contra el vehículo de los diputados el 15 de enero. El líder opositor venezolano Juan Guaidó, reconocido por más de 50 países como presidente interino de Venezuela, calificó este miércoles de muy productiva la reunión que sostuvo con el gobernante de Estados Unidos, Donald Trump. En nombre de los venezolanos estamos aquí porque el 5 de enero, el 7 de enero, el 15 de enero, logramos resistir a los embates de una dictadura. Resistir a lo que fue el intento de tomar el Parlamento por la fuerza, declaró brevemente Juan Guaidó a los reporteros. El también presidente de la Asamblea Nacional se pronunció después de visitar la Casa Blanca para su primer encuentro con Trump, cuyo gobierno fue el primero en reconocerlo como presidente interino después de que el opositor se proclamara como tal el 23 de enero de 2019 tras invocar la Constitución. Estamos insistiendo en todo momento que tenemos el respaldo del mundo, que no es a Juan Guaidó, es a una causa, es a la democracia, es a la libertad. Esa es la posibilidad de ver un continente definitivamente libre. No permitir refugio a terroristas, no permitir el refugio a narcotraficantes, agregó. Guaidó agradeció el compromiso de Donald Trump, quien en su tercer discurso anual sobre el Estado de la Unión ante el Congreso expresó su compromiso con la lucha justa por la libertad de Venezuela. Estamos buscando las acciones, las oportunidades, las herramientas para desarrollar de nuevo un país que lucha, agregó el dirigente opositor poco antes de reunirse con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno, institución que Guaidó consideró un pilar fundamental para pensar en la Venezuela que viene. Moreno indicó por su parte que el Banco Interamericano de Desarrollo fue la primera institución multilateral en acompañar y acoger a Juan Guaidó como presidente interino de los venezolanos. Nosotros hemos venido trabajando durante mucho tiempo, listos para acompañar al presidente Guaidó el día que tengan todos los instrumentos de poder para poder atender a todos los venezolanos. Así lo informó Moreno. Este miércoles Guaidó llegó al Jardín Sur de la Casa Blanca en un vehículo negro, acompañado de su delegado para las Relaciones Exteriores de Venezuela, Julio Borges. Trump, vestido con su característica corbata roja, lo recibió bajo un gran toldo blanco para protegerse de la intermitente lluvia y posó con Guaidó durante unos segundos ante las cámaras antes de dirigirse con él hacia el interior de la Casa Blanca. Ambos procedieron entonces hacia el despacho oval, donde se esperaba que un grupo pequeño de periodistas y cámaras pudieran acceder al inicio de la reunión y escuchar declaraciones de ambos. Sin embargo, en el último momento la Casa Blanca decidió cerrar el acceso de los medios a la reunión, algo que desató especulaciones en la sala de prensa sobre la posibilidad de que Donald Trump quisiera evitar las preguntas sobre el voto del Senado en su juicio político. Guaidó se alojó esta noche en la casa reservada para los invitados oficiales de la Casa Blanca, en la que estaba izada este miércoles una bandera venezolana y que estaba rodeada por fuertes medidas de seguridad. Más tarde, Estados Unidos advirtió al régimen de Nicolás Maduro que de dificultar el regreso de Juan Guaidó a Venezuela, tendría consecuencias muy significativas. Cualquier daño que se le pueda causar a Juan Guaidó a su regreso a Venezuela tendrá consecuencias muy significativas, por lo tanto, deben tener mucho cuidado al respecto, señaló un funcionario de la Casa Blanca durante una rueda de prensa telefónica. Mientras tanto, Nicolás Maduro aprobaba desde Venezuela una normativa que permitirá a todas las empresas del país la emisión de títulos de valor en moneda extranjera para que destinen esos recursos como fuente de financiamiento y autofinanciamiento. El gobierno venezolano tomó esta medida cuando la economía venezolana atraviesa por una dolarización de facto que se aceleró en el 2019 bajo la vista gorda de las autoridades y luego que en el 2008 comenzó el desmontaje del control cambiario que fijó en el 2003 el fallecido presidente Hugo Chávez, así lo reseñó EFE. Según el régimen, el objetivo de la autorización a las compañías para que emitan deudas en divisas es lo que los empresarios no tengan las manos amarradas y además construir distintas fuentes de financiamiento.
Mientras más nos fortalezcamos con ingresos de divisas al Estado, más fuertes vamos a estar para apoyarlos en el futuro, dijo. Y esto ha sido todo por el día de hoy. No dejes de seguirnos y compartir. Recuerda, dale like, suscríbete, activa la campana de notificaciones, que esto es Hechos Internacionales. Chao, chao.